¿Verdad que seguimos trabajando sobre la Edad Media? Sí. ¿Y qué me sabe decir algo de ese periodo de historia? A ver. ¿Quién sabe decirnos algo? Por aquí hay una más levantada, a ver. Que la Edad Media es un periodo histórico que se encuentra entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Y remata en el século XV, en el año 1492. ¿Cuándo empieza? ¿No século? Empieza no quinto y remata no quince. O sea, que dura tantos séculos. Diez séculos. Y de séculos en años, ¿cuántos años? Sí, o sea, mil años. Mira de tanto tiempo. Sí que es verdad. Y entre nación. El rey tenía muchísimo poder. Sí que es verdad. O papa también. La iglesia también era muy importante. Muy bien, sabemos un montón de cosas. ¿Qué te parece de destacar los nobles? Las velas estaban reservadas para las iglesias, así que es cierto, no se gastaban la casa. Construían grandes catedrales. Un montón de cosas, así que es verdad, tranquilos porque a lo largo de la excursión iremos hablando más. Porque esta iglesia que tenemos aquí, esta mismo no es de 11-12, pero antes, en 11-12, aprovechando estas pedras que luego restauraron y hicieron esta iglesia en 14, en 11-12 estaba la primitiva iglesia de la Merced de Chanteiro, en la que estamos, ¿vale? A Praia de Chanteiro a coñecedes todos, está ahí, estamos en el concello de Ares, estamos en la parroquia de Cervás, porque Chanteiro pertenece a la parroquia de Cervás, y en aquella época aquí había una ermida pequeña, una ermida románica, que según conta lenda, fue construir, reconstruir, porque la iglesia se estaba feita, reconstruir la iglesia. Por lo tanto, esta iglesia, tal y como la conocemos hoy, estaríamos hablando, ya no del século XII, sino que estaríamos en el século XIV, a finales, en 1392, más o menos, ¿vale? Entonces, esta iglesia, tal y como la conocemos, era la Edad Media. Estamos acabando la Edad Media, nos falta poco para rematar. Contraportes. Y para que vos parezca a vos que ponían esos contraportes ahí en el muro. A ver, ¿para qué sería? Para que no caeran, efectivamente, los contraportes estaban así para aguantar esos muros de piedra, que o mejor incluso en algunas construcciones vemos que no van demasiado perpendiculares. Y a mí hay otra cosa que me llama muy la atención. ¿Veis que hay unas marquillas en las piedras? Sí, es lo que quería preguntar. ¿Y esas marquillas en las piedras por qué estarán? A ver, ¿qué vos parece? ¿Alguien que conozca algo de los canteiros y que nos sabe de quién eran los canteiros? A ver, ¿quién eran los canteiros? Los que trabajaron en los canteiros para conseguir piedras. Trabajaban las canteiras, tallaban las piedras y luego las piedras las traían para poder construir ese edificio. Sí que es verdad, mirad, los canteiros, para que luego le pagaran su trabajo, ¿sabéis qué hacía cada canteiro? Las piedras que trabajaba él y que le daba forma de prisma, de picadillas y demás, le ponía su marca, porque luego decía, yo hice 100 piedras, aquí tenéis estas 100 que tenía mi marca, y les pagaban. Entonces, ¿veis que hay distintas marcas? Esa era la marca de cada canteiro, para después poder cobrar por su trabajo. La.
mira, ahora está cedido al ayuntamiento, pero es del Ministerio de Defensa español. Pero lo tiene cedido al ayuntamiento de Ares. O sea que ahora es de los arisanos. Este edificio que vemos aquí durante todo siglo pasado, siglo XX, fue un cuartel, creo que don Auxilio de artillería, ¿vale? ¿Cuartel? Aquí ahí entrenaban los soldados, pues posiblemente, claro. Durante todo un século fue un cuartel y había pues sobre 300 o así, más o menos. Y no anterior, no 19, hasta o 19, fue un mosteiro, fue un convento. Los mosteiros sí que tenemos idea, ¿no? De qué era. Este fue un mosteiro de monjes franciscanos, ¿sabedes? Y fue monasterio, fue mosteiro desde a su construcción, que fue construido, vamos a decir, promovido por Fernán Pérez de Andrade, o vos. ¿Lembrades que falamos del Alabaixo en Xanteiro? Sí. No, ano 1392 él quería hacer un mosteiro alabaixo, al lado de la iglesia, pero no lo fixo allí, decidieron hacerlo aquí arriba, porque allí era muy fácil que los piratas, que había en aquella época, atacasen un mosteiro. Y a mí pareceme que los mosteiros se buscaba facelos. ¿En qué sitio se buscaba facer los mosteiros? No, ¿dónde? No, fala, contanos, ¿dónde? ¿Dónde facían los mosteiros? Donde no había gente para que ¿sí? los molestaran. Que no se habitasen porque querían que fuese un lugar tranquilo, seguro. Entonces buscaban o altos de montes, como en este caso, ¿no? Que buscaron un alto de monte, o buscaban a mellor un val tranquilo, como o mosteiro de Cabeiro, para construir. Alá polo século V ou VI, un papa que se chamaba San Gregorio, que intentou recopilar todos os cantos que polo entonces se cantaban nas distintas igrexas, pois por toda Europa, pero incluso por Oriente tamén. Xuntaron todas as cancións, así por decirlo rápido, recopiláronse no que se coñece como canto gregoriano. Alguén escoitou falar do canto gregoriano, que sabes, David? Sempre se cantaba coro sen ayuda de instrumentos. Sempre se cantaba en coro, non, había instrumentos musicais, iso é moi importante. Porque os monxes pensaban que os instrumentos musicais eran así como un pouco portadores de pecados, eran así un pouco, pois, a xente do povo tamén, non? Quén escoitou algo máis do canto gregoriano? Dixemos, só cantado por monxes, só. Vale, non había voces femininas dentro dos mosterios, non vivían nada máis que eles. A capela, non había instrumentos musicais. Nun idioma moi especial que era o idioma da igrexa en ese momento, que era o latín. Vale, era o latín. Que máis cosas podemos dicir do canto gregoriano? Se cantaba, eran melodías moi sinxelas, non eran nada difíciles, vale? E había cantos de dous tipos, un que era silábico, e a cada sílaba le correspondía unha nota musical, por exemplo, Puernatus es nobis, veis, cada nota unha sílaba, e logo tamén había outro canto que era melismático, e a cada sílaba engadíase moitas notas musicais, por exemplo, Puernatus es nobis. Había dos formas importantes de cantar o canto gregoriano. Eu penso que neste monasterio todavía as pedras cantan. Así que recomendo vos que vayades coas orellas ben abertas, porque o mellor as pedras están aínda cantando o canto gregoriano, vale? Sí. Bueno, pues nada más, se está desfaído, Radiño, corta y vuelta.